ya están tan ubicado allá en San Mateo, así que no. ¿Puedo ir para allá? ¿Puedo ir para allá? Acabando. Se va la oxicha. ¿Qué onda? Arriba la oxicha. Por lo oxicha. Esa de cabeza, güey. Esa es de cabeza ahí. Sí, tienes que meterle en la horizontal aquí. En tu aplicar desde aquí, güey. Meterle en la horizontal, porque aquí estás de cabeza, güey. Fíjate las letras, mira. Fíjate el vivo. Ajá. Cancélale, güey. Cancélale. Todavía no empieza. Dale, 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 ahora, desde aquí ponte. ¿Cómo te sale la, todo tu? No sé, pues es nuevo, ¿cómo es nuevo? Debe salir. Es que debe de salirte. Aquí arriba. No, no baja, así no está pasando nada. Te debe de parecer el horizontal, el vertical. Pues si no, ya grábalo así. Bueno, hola, ¿qué tal, amigos y amigas que nos ven y nos escuchan a través de nuestras redes sociales? Nos encontramos frente a Palacio de Gobierno. Ha llegado estos representantes de la comunidad de Huazatlán, familiares de las víctimas asesinadas el pasado 21 de junio en Huazatlán del Río, San Mateo del Mar, así como unos sobrevivientes de los ataques, quienes denuncian públicamente nulo avance de la fiscalía a un mes de esta masacre que se presentó allá en esa región, dejando un saldo de 17 personas. La fiscalía reconoce a 15. Aquí mencionamos, aquí le hemos dado seguimiento. Bueno, vamos a empezar a esta conferencia. Vamos a dar inicio a esta conferencia. Agradezco el acompañamiento y la solidaridad de compañero Adán Mejía, que es de la Unión de Artesanos y Comerciantes Oaxaqueños, Huacol. Asimismo, al compañero Jaime Moisés Santiago, del Consejo de Comunidades Indígenas de la Región Losicha y Sierra Sur. Al frente se encuentran compañeros
de San Mateo del Mar, sobrevivientes y familiares que fueron masacrados el día 22 de mayo, de junio, perdón. Condenamos los hechos ocurridos en Cuazatlán del Río del 2 y 22 de mayo del 2020, a casi un mes de los sucesos acontecidos en el Ayuntamiento de Cuazatlán del Río, del municipio de San Mateo del Mar. No podemos dejar de cuestionarnos varios actos que vaticinaban que algo grave iba a pasar en este pueblo. El papel del Estado mexicano, cómplice y espectador y reduccionista ante los hechos, oculta quiénes son los verdaderos agresores. Semanas previas a la masacre del 22 de junio, había avisos de lo que podía ocurrir. La detención arbitraria contra el agente y policías comunitarios de Laguna Santa Cruz y de compañeras de Cuazatlán. Acaecida el 2 de mayo en la que hubo tortura física y psicológica, abuso sexual y violación. Fue una advertencia del ataque generalizado que se estaba anunciando. Esta detención arbitraria contra las compañeras y coots María del Rosario Guerra Salazar, Estela Virgen Olavarri, Luz Ponce Hinojosa y Ocas Maritza Rangel Oviedo, esta última compañera de tan solo 23 años y madre soltera de dos niñas, fue solo la antesala de lo que se veía venir. Después de esa agresión, el 5 de mayo, la compañera Ocas Maritza Rangel Oviedo y las demás mujeres llegaron a la ciudad de Oaxaca para solicitar medidas cautelares. Y ustedes son testigos de eso. Sin embargo, 6 semanas después, el 22 de junio, Ocas fue una de las víctimas de los hechos violentos ocurridos en Cuazatlán del Río, en donde la golpearon, apedrearon y quemaron viva hasta provocar su muerte. Después de esa agresión, la compañera Ocas Maritza Rangel Oviedo fue una de las mujeres en advertir que algo muy grave iba a pasar. A pesar de ello, el principal responsable de velar por la seguridad de los ciudadanos, el Estado mexicano, no movió ni un ápice para prevenir el fatal desenlace. Ocas denunció que el día sábado 2 de mayo, siendo las 23 horas, a su domicilio llegaron un grupo de aproximadamente 50 personas, encabezadas por José Luis Chávez Salinas, agente municipal de Cuazatlán del Río, Teófila González, secretaria de la Agencia Municipal de Cuazatlán del Río, Pulciano Ojeda Garay, alcalde suplente de Cuazatlán del Río, Máximo Leiva, alcalde de Cuazatlán del Río, Antonio Pinzón, representante de la colonia San Martín, Elías Salazar, Norma Carrasco Oviedo, Reina Templado y 16 personas más que logró identificar plenamente como sus agresores. Estas personas ingresaron a su domicilio con violencia, rompieron vidrios y tiraron su ropa, hicieron destrozos y pateando la puerta del dormitorio donde se tiraron, donde se encontraba con sus pequeñas hijas, ingresaron, la golpearon en la cabeza, en la espalda, la jalaron y la sacaron del cuarto sin importar que sus hijas lloraban, sufriendo por el miedo. Jalaron de los cabellos a las menores y la sacaron al patio junto con su mamá. En el ataque tumultuario, le arrancaron la blusa sin importar que sus pechos quedaran expuestos ante todas las personas que fueron a agredirla. Trató de defender a sus hijas, pero nada pudo hacer con su pequeña complexión y la discapacidad provocada por la poliomielitis, aunado a su padecimiento de epilepsia. Trató de gritar y pedir auxilio, pero le taparon la boca y la amenazaron diciéndole que ahora sí le iban a partir la madre, que ahora sí te cargó la chingada y te vamos a quemar.
evidenciando la premeditación de los actos que finalmente provocaron su muerte. El asesino, el agente municipal José Luis Chávez Salinas, justificó las agresiones proferidas a Ocaz, diciéndole que había un acuerdo de la unión de agencias que consistía en matarlas. Trasladaron a la compañera Ocaz hacia las oficinas de la agencia con una de sus menores hijas, dejando sola, aterrada y llorando en la casa a la más grandecita. Viendo cómo se llevaban a su mamá y hermana, durante el traslado la golpearon nuevamente en la cabeza mientras otros hombres le hacían tocamientos en todo su cuerpo y en sus partes íntimas, al igual que a su hija menor. Al llegar a la explanada de la agencia, la golpearon en el vientre, provocándole falta de aire. La compañera Ocaz cayó al suelo, por lo que la arrastraron para meterla a la cárcel. Una vez dentro, se percató de la presencia de otras personas encerradas. Se trataba de Nicasio Palafox Cepeda, agente municipal y policías comunitarios de la colonia Laguna Santa Cruz, quienes también habían sido ilegalmente privados de su libertad. Ellos fueron detenidos en el retén que fungía como supuesto filtro sanitario, sobre pretexto de la pandemia que instaló la policía de Huazatlán del Río. Los mantuvieron encerrados, sin darles agua ni comida y sin permitir que sus familiares supieran de ellos. En la madrugada fueron liberados por sus compañeros. El 22 de mayo, las mujeres víctimas de violencia se manifestaron en el edificio que ocupa la agencia de Huazatlán del Río para exigir justicia. A pesar de que las compañeras vinieron a la ciudad de Oaxaca a solicitar auxilio para efecto de que se les dictaran medidas cautelares, estas nunca se emitieron. En su comunidad y con saña de venganza, como respuesta recibieron golpes y pedradas junto con 12 de sus compañeros que se habían solidarizado con el plantón de Huazatlán del Río. Para esto, para exigir justicia frente a los abusos de poder. En esta región, en esta agresión, participaron ciudadanos y autoridades de Huazatlán. La represión, que conformaron grupos de civiles armados con palos, piedras y tabiques. La represión política culminó con el asesinato de 15 personas, quemándolas vivas. Sobrevivieron al ataque María del Rosario Guerra Salazar, Samuel Hurtado Pedrosa, Alejandrino Abasolo Mora, Agustina Roldán Terrazas y 12 personas más. Esto nos recuerda a otros casos de impunidad frente a la masacre de indígenas como ocurrió en Acteal, ya que en ese caso la respuesta del Ejecutivo en turno también fue la de minimizar la masacre, reduciéndola a un mero conflicto añejo entre comunidades, dejando ver las complicidades entre funcionarios, policías y en esta ocasión de la Guardia Nacional. Como en muchos municipios del estado de Oaxaca, se excluye a las localidades, agencias, colonias y parajes, pues no les han permitido participar en los procesos democráticos para elegir a sus autoridades, ni tienen acceso a las participaciones económicas que aporta la Federación. En el año 2017, gana la elección el primer presidente municipal representado por las colonias, ocupando este el cargo de presidente constitucional. El antecedente de este logro se encuentra en el año 2010, cuando la ciudadanía perteneciente a las colonias solicitó ante la institución electoral cambiar el sistema rotativo mediante una consulta para definir el método de elección, determinando elecciones libres. Este sistema rotativo se encontraba viciado, garantizaba que una y otra vez los cargos quedaran para un grupo de personas afiliadas al PRI, encabezado por el expresidente Camerino Dávalos Larraínzas, el agente municipal José Luis Chávez Salinas, que como en la época del absolutismo dice que es elegido por Dios, y el alcalde mayor
Esteban Antillón, que operan desde el Palacio Municipal impidiendo que despachen las autoridades constitucionales. La permanencia de este grupo garantizaba la exclusión de las mujeres, viudas o madres solteras y casadas, en la toma de decisiones de la comunidad, si éstas no coincidían con su corriente política, impidiéndoles participar en las asambleas, usando la discriminación de las mujeres como mecanismo para impedir el disentimiento político. No obstante, las mujeres priistas gozan de sus derechos políticos porque garantizan votos para la permanencia del grupo en cuestión. Dicho grupo, una vez que perdió la cabecera municipal, pero habiendo ganado algunos ayuntamientos, entre ellos algunas colonias, entre ellos el de Huazatlán del Río, siguió ejerciendo presión mediante agresiones y asesinatos para hacer retroceder los procesos democráticos en los que participaron las 10 colonias, las 3 secciones y los 3 barrios del municipio de San Mateo del Mar. Es por ello que la masacre se explica como la represión política ejercida por un grupo de priistas acostumbrado a tener el control social de la región, en el que la participación social de las comunidades periféricas para poner fin a su exclusión representa un progreso, un avance en la lucha por la igualdad de derechos para todos los pobladores, incluyendo específicamente la lucha por la inclusión de las mujeres en la toma de decisiones de las comunidades a las que pertenecen. Algunos intelectuales, académicos y ONGs se han pronunciado con el clásico estilo del seguidismo, empezando con conclusiones sin fundamento y ocultando las relaciones de dominación. Respaldan las dinámicas de poder político desmedido y encubren el sistema patriarcal, que es propio de las instituciones y de la sociedad. Estas relaciones no son ajenas a San Mateo del Mar. Los firmantes de diversos comunicados continúan defendiendo las viejas relaciones de dominación y echan rollo queriendo aparentar su defensa al máximo órgano de toma de decisiones. Confundidos, pareciera que tratan de ocultar con una sombra gris el abuso de poder que por décadas han mantenido oprimidos a hombres, pero principalmente a las mujeres. Justificar la exclusión, el robo de recursos económicos, la violación de derechos humanos, la colusión con la delincuencia organizada y la violencia de género a nombre de un acuerdo de asamblea es una corrupción del espíritu comunitario y una mentira que se repite tantas veces que se vuelve una verdad incuestionable para mantener la opresión y justificarla. Justificar la masacre en nombre de los pobladores de San Mateo del Mar, nunca más. Demandamos verdad, justicia y no repetición de estos hechos, así como reparación integral de daños para las víctimas. Hacemos un llamado a todos aquellos que tienen una chispa de justicia en el corazón a condenar la masacre de Huazatlán del Río y castigo a los culpables. Este pronunciamiento es del Movimiento de Acción Social. Enseguida daremos la palabra al compañero. Le damos la palabra al compañero Adán Mejía de Huacol. De nada, buenos días a todos los compañeros de los medios de comunicación que nos acompañan. Como ustedes pueden percibir, es la respuesta que se da por parte de la gente que fue agredida de manera altera el día de la tragedia de la masacre que ocurrió en San Mateo del Mar. Es una respuesta a muchas de las versiones que han circulado en los medios de comunicación sin fundamento, donde las víctimas pasan a ser victimarios y donde los asesinos tratan de eludir la responsabilidad encubriéndose en el movimiento social. Lo tenemos que decir fuerte y claro, el movimiento social no asesina. El movimiento social no utiliza los métodos democráticos de lucha, como es la asamblea, para encubrir actos criminales. El movimiento social no actúa con premeditación, con dolo, para asesinar hombres y mujeres indígenas con alevosía y ventaja.
Aquí lo que hay una exigencia es de justicia. No es un asunto electoral, no es un asunto nada más entre dos grupos que están luchando por el poder, como se quiere hacer ver, como el Estado trata de deslindar su responsabilidad, sino es una cuestión de justicia, de verdad, de que haya un castigo para los culpables del asesinato de estas personas que fallecieron ese día asesinadas, y también que haya calma y tranquilidad para todas las familias que fueron enlutadas por estos hechos. El Estado pudo haber evitado lo que ocurrió ese día, pero como siempre, cuando es alejado de sus centros de poder económicos, políticos, prefirió mirar hacia otro lado, prefirió el encargado de la seguridad del Estado andar en fiestas, andar de pachanga, como se dice vulgarmente, que mandar un operativo, elementos que impidieron lo que ya se había anunciado desde días antes que podía ocurrir. Pero no nada más eso, también el gobierno federal, al más puro estilo del pasado, se enreda en mil y un temas antes que pronunciarse de manera clara y firme sobre lo que está ocurriendo aquí. Sus representantes, al no saber qué hacer, inclusive los encargados de los asuntos indígenas, que deberían de tener un contexto por supuesto del cual carecen, porque ahora resulta que se desnuda en toda su crudeza la simulación, que no conocen los pueblos que dicen representar, que no conocen la problemática de la gente a la cual dicen defender, pues también se ponen a repetir lo primero que se les atraviesa en el camino. Esta es una respuesta, y es que nosotros decimos que no vamos a permitir que los asesinos se victimicen y que las víctimas vuelvan a ser revictimizadas una y otra vez. Sabemos que hay una campaña de desinformación permanente en la cual muchos de ustedes, inclusive de buena fe, han caído. Y han caído porque hay actores políticos que en este momento meten las manos con todo para tratar de salvar en términos electorales lo que para ellos es una tragedia, que no son los muertos, sino son los votos y el presupuesto que está en juego. El documento, el pronunciamiento, la información de la familia, aquí está, de las familias, aquí está, y va a seguir estando disponible para todos ustedes. La verdad de lo que ocurrió ese día, por más que se paguen comunicados en portales de internet, por más que se paguen plumas anónimas para tratar de desde las sombras crear una verdad histórica al estilo de los gobiernos priistas, siempre va a salir a flote. Y la verdad hasta este momento es que los asesinos de los compañeros de Matea del Mar siguen sueltos, libres e impunes. Que el gobierno no ha hecho nada para detenerlos y por lo tanto, por omisión y complicidad, sigue siendo copartícipe de estos hechos. Los dos gobiernos, el estatal y el federal, y para los dos es la exigencia, pero también lo es más para aquellos que decían que esto iba a cambiar, que esto iba a ser diferente, que esto ya no iba a ocurrir. Y hoy, en tiempos de supuestas transformaciones, vemos que nada ha cambiado, todo sigue igual, y al contrario, parece que va creando. Hacemos un llamado a los funcionarios encargados de los asuntos indígenas, que con un dejo de honestidad, si aún les queda, de seriedad, si aún la tienen, por favor, volteen, miren y hagan algo, en lugar de nada más andar dando declaraciones sin ton y son y andar enviando con malas intenciones electorales a funcionarios a tratar de trivializar, frivolizar o condescender con el tema del asesinato impune de nuestros compañeros de San Mateo del Mar. Muchas gracias. Le damos la palabra al compañero Moisés Ambrosio de la Organización de Comunidades Indígenas de la Región Los Icha. Bien, buenos días. Antes que nada, agradecerle a los medios de comunicación que nos están apoyando hoy para poder informarle a la sociedad lo que acontece en las comunidades indígenas. Queremos decirle
al pueblo hermano de San Mateo del Mar, que en días pasados el Consejo de Comunidades Indígenas de la región Loxicha y Sierra Sur, en coordinación con sus 72 comités locales, hemos tomado el acuerdo de caminar de la mano con nuestros hermanos Icot, con el municipio de San Mateo del Mar, para exigir justicia. Nosotros como municipio de San Agustín Loxicha conocemos mejor que nadie la represión porque la hemos vivido por muchos años. Por ello, queremos decirle a nuestros hermanos de San Mateo del Mar que no están solos, que San Agustín Loxicha también se levanta a exigir justicia como siempre lo ha hecho. Hoy también queremos aprovechar para denunciar la detención ilegal injustificada de nuestro compañero Aurelio Martínez Ramírez, quien fue detenido el día de antier, el día domingo, injustamente. Lo acusan de un homicidio que no cometió. No puede ser posible que una persona que sufre de ceguera desde el año 2018 lo estén acusando de un homicidio que pasó en este año. Por eso nosotros como municipio de San Agustín Loxicha conocemos y sabemos las injusticias por las que pasan las comunidades indígenas. Sabemos que el gobierno es lo que hace cuando los pueblos se tratan de organizar, cuando los pueblos realmente quieren caminar en armonía y en paz. Los gobernantes se aprovechan de ello y meten las manos por cuestiones electorales. Pero queremos decirle, y lo repetimos fuerte, a los hermanos de San Mateo del Mar, que no están solos. El Consejo de Comunidades Indígenas de la región Loxicha y Sierra Sur los vamos a acompañar en este caminar. Vamos a exigir justicia junto con ellos y que no se sientan solos. Recuerden que San Agustín Loxicha, el Consejo de Comunidades Indígenas de la región Loxicha y Sierra Sur, está con ustedes, hermanos de San Mateo del Mar. Gracias. Muy bien, ahora le vamos a dar la palabra a los sobrevivientes de la masacre. Alejandrino Abasolo Mora, sobreviviente. Ahí estás bien. Ahí estás bien. Ahí estás bien. Ahí estás bien. Bueno. Muy fuerte. Bueno. Fuerte. Fuerte nada más. Bueno. Malo. Solo ya, así nada más. Fuerte nada más. Bueno. Muy buenos días, amigos, paisanos, de los que están presentes acá. Yo me llamo Alejandrino Abasolo Mora, originario del pueblo Icot. Vengo a declarar, y esta declaración va de largo. No queremos quedar en los brazos cruzados por la muerte de nuestros compañeros y compañeras que murieron el 21 de junio de este año. Por eso los informo a ustedes, los que están acá presentes. Exigimos justicia para que los asesinos priistas que se encuentran allá en el pueblo de San Mateo del Mar y de las otras colonias, queremos saberlo, que ellos tras de las rejas. Por eso vine a declararlo, y legalmente ustedes también, para que lleven esa información y mensaje ante el de todos los pueblos y cosas que se escuchan. Estos hechos, el 2 de mayo, nos detuvieron allá en Mazatlán del Río. Nos metieron a la cárcel. Y encabezado de esos grupos fue José Luis Chávez,
el agente municipal de Huastatlán del Río. Por eso exijo justicia ante esos grupos masacres que están ahorita sueltos. Nos detuvieron, nos maltrataron y nos iban a colgar ante un palo, una mata de árbol que está allá en Huastatlán del Río. Y el 3 de mayo, gracias a Dios, que nosotros salvamos la vida y regresamos a nuestras casas. Después llegó la información de que las mujeres que estuvieron en la cárcel exigiendo sus derechos, y nosotros decidimos apoyarlos, porque también estuvimos en la cárcel. El 27 de junio estuvimos con ellas ahí en el plantón, en la agencia municipal de Huastatlán del Río. Por eso, el 21 de junio estuvimos con ellas. Cuando llegó la Guardia Nacional, el estatal, en este pueblo de Huastatlán del Río, y empezaron a rodear a la agencia todos los grupos de este señor, de José Luis Chávez, encabezado de esta organización. Y empezaron a tirar piedras hacia nosotros, hacia las mujeres que están ahí también. Y nosotros defendemos como podamos y como que se puede cada uno de los compañeros de lo que sobrevivieron ahorita que estamos aquí. Y los compañeros que le dieron, que lo golpearon y que lo mataron, también hicieron lo que se pudieron los pobres compañeros, paisanos y hermanos y amigos. Por eso exigimos justicia para que esos asesinos priistas de San Mateo del Mar, de otras colonias, y que nos metan a la cárcel. Eso ya hemos demandado ante la Fiscalía, ante los derechos humanos del CNDH, y hasta ahorita, un mes que está cumpliendo, no lo están haciendo nada. Y exijo a todos las autoridades también que competen, que están, que abren las carpetas de las investigaciones para que esos maleantes lleguen a su castigo. Muchas gracias. Gracias, compañero. Le damos la palabra a Samuel Hurtado Pedrosa, también es sobreviviente. Les voy a pedir que guarden silencio. Él tuvo un daño en la garganta por el cuchillo que le enterraron. Samuel. Buenos días, compañero. Familia Nacional, buenos días a todos. Por eso no puedo hablar bien. Muchas gracias por estar aquí. Yo también vengo de Cuba, soy un sobreviviente de ahí, y soy de la colonia Juárez. Mi nombre es Samuel Hurtado Pedrosa. Yo vengo de también, ya vine a declarar, ya fui a la fiscalía, ya fui con mi derecho en mi mano, pero no tenemos respuesta nada. Hasta ahorita, no hay respuesta. Y vinimos a pedir justicia. Yo, desgraciadamente, he perdido a mi papá. Y lo que pido con fe es justicia. Gracias. Cabe mencionar que a su papá lo mataron ese día y lo quemaron vivo también. Le doy la palabra a Agustina Roldán Terrazas, hija de Aquino Roldán Oronos, víctima. Buenos días, compañeros.
Buenos días, señores periodistas. Buenos días, compañeros paisanos de San Mateo del Mar. El 21 de junio de este año sucedió una masacre en la colonia de Huazantlán del Río. Sucedió algo inexplicable para nosotros, algo increíble, algo que no podíamos creer. La gente misma, las personas, matan a sus hermanos. ¿Por qué? Por partidos políticos priistas que siempre quieren, dinero, que siempre quieren ellos estar al frente de todo. En ese momento, cuando ellos hicieron eso, tal vez pensaron que no tendrían justicia mis hermanos, mi padre. Pues no, señores, vamos a seguir luchando. Hago un llamado a la CNDH, porque veo que no están actuando, veo que no están haciendo nada para apoyarnos, para ayudarnos. También pido justicia a la Fiscalía, porque tampoco veo que no están avanzando. ¿Por qué? Porque hemos ido a declarar, hemos ido a decir lo que pasó ese día. ¿Y qué pasa? No hacen nada. Y hace un mes que pasó esto y ellos no hacen nada. No tenemos respuesta de ellos y no sé qué esperan para agarrar a estos asesinos. A este señor alcalde de San Mateo del Mar, que siempre está ahí manipulando a toda la gente. José Luis Chávez, agente de Huazantlán del Río, igual. Teniendo sus retenes, no dejar pasar a la gente por unas cuotas, tal vez, y eso sí. Y no podemos ingresar a nuestro pueblo. Tuvimos que emigrar a otro pueblo, a otro destino. ¿Por qué? Porque estamos amenazados de muerte. Porque no podemos vivir en paz en nuestra propia casa. No podemos estar bien en nuestra propia casa. Nos amenazan en la casa. Por ese motivo tuvimos que salirnos de casa. Ahora exijo y quiero que hagan justicia por mis hermanos caídos, por mi padre. No se me hace justo que estos asesinos anden paseando por San Mateo del Mar como si nada. No, señores, hago un llamado al gobernador del estado de Oaxaca. No sé si no ha visto lo que está pasando. Hago un llamado al presidente de la República. No sé si no ha visto también lo que está pasando. Es injusto para nosotros. Es injusto para nuestro pueblo. Esta injusticia se tiene que pagar. Y no vamos a descansar hasta que esto suceda. Gracias. Gracias, compañera. Le doy la palabra también a una sobreviviente, la compañera María del Rosario Guerra Salazar. Muy buenos días a todos. Mi nombre es María del Rosario Guerra Salazar. Soy una de las sobrevivientes del 21 de junio. Todo esto empezó el 2 de mayo, que nos detienen injustamente, sin haber cometido ningún delito. Así como hace rato estaba mencionando la compañera Ocas, que venimos con ella a poner la denuncia para que nos dieran medidas cautelares. Pero después de, viendo 2 semanas después de que venimos acá a Oaxaca a poner las demandas, no vimos resultados. Tomamos la decisión de poner un plantón para exigir nuestros derechos. Porque siendo agente municipal de Huazantlán del Río, detienen a personas injustamente sin haber hecho nada. A la compañera Ocas Marisa puso otra denuncia de una persona de haber subido un video pornográfico de ella. Puso esa demanda
tampoco hicieron nada. Ya son dos veces de que pusimos la demanda que nos metieron en la cárcel. El 21 de junio cometen otro delito. Nosotros estábamos en la agencia con nuestros compañeros. Llegan alrededor de las 7:40, empiezan a rodearnos con unas 300 personas. Y enfrente estaban como 100 personas. Empezaron a aventarnos piedras, palos. Yo salí para platicar con ellos, les dije, vamos a platicar pacíficamente. Nosotros no queremos violencia. Y ellos no hicieron caso. En esto entra la Guardia Nacional. Pero tampoco la Guardia Nacional hizo nada. Nosotros pensamos que al llegar la Guardia Nacional nos iba a ayudar, a auxiliarnos. Pero no. Empezaron a golpearnos. A mí me tiraron un bloque. A los compañeros empezaron a golpearnos con piedras, palos. Y 15 de mis compañeros perdieron la vida. Entre ellas estaba mi compañero Casio. Lo que quiero ahora es que las autoridades actúen. Porque para mí no es justo que habíamos puesto la demanda del 2 de mayo. Pasaron dos meses y ahora ya son un mes. Del 21 de junio hasta esta fecha no se ha hecho nada. ¿Qué es lo que espera el gobierno? ¿A que nos maten a todos? Esas autoridades que están allá de Guasantlán del Río y otras personas más. José Luis Chávez es el que encabeza todo. Laura Fiallo, Iván Mateo López, Máximo Leiva, Luciano Oviedo. A pesar de que son tíos de Ocas Barista, se atrevieron a golpearla y matarla. A mí se me hace injusto. ¿Hasta cuándo va a actuar la autoridad? Y ahorita nosotros estamos desplazados de nuestra comunidad. No podemos regresar porque en eso está involucrada la estatal, la ministerial. Cada vez que llega una persona le piden permiso a José Luis Chávez para ver si esa persona puede entrar a la comunidad o no. Si él dice que sí, sí lo dejan pasar. Si no, se regresa. Hasta ahora nos amenazan de muerte, a pesar de que han asesinado a 15 compañeros y compañeras. Los familiares se han salido de sus casas porque los han amenazado hasta ahora. Nos quieren matar a todos para no dejar ni un testigo. Y es lo que le pido a ustedes, que envíen mensajes, que el gobierno haga justicia, que vea qué es lo que está pasando en los pueblos. A los asesinos del PRI los quiero ver detrás de la cárcel. Estamos exigiendo justicia a esos asesinos. Oye, sí, de tus medidas cautelares, ¿qué ha pasado? De tus medidas cautelares. Hasta el momento no tenemos medidas cautelares. ¿Y cuál es el argumento? ¿Qué es lo que te han dicho? Pues he preguntado, hasta el momento no me han dicho nada. Desde el 2 de mayo pedimos medidas cautelares y no obtuvimos respuesta. Después del 2 hasta el 21 de junio, nada. ¿Qué pasa con las investigaciones? ¿Ya hay avances? ¿Ha detenido? No. Disculpen, compañeros, vamos a darle la palabra a los abogados y si gustan, al final pueden hacer sus preguntas, por favor. Es más importante lo que digan ellos, no los abogados. Sí, desde el 2 de mayo se denunció, se demandó. Lamentablemente los asesinos aún siguen ahí materialmente. Y hay que decirle a todas sus luces, los asesinos intelectuales o las personas que están involucradas también siguen operando desde el poder. Por eso hemos hecho 10 puntos y 10 solicitudes a favor de las víctimas. Porque a decir de la persona que es agente que está ahí, hay que decirlo también,
hay grabaciones, incluso actuales, donde él dice que por Dios ha matado a estas familias que están enlutadas. Uno de los primeros puntos que hemos solicitado es la intervención urgente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para la investigación de delitos de lesa humanidad. Otro de los puntos es la intervención urgente de un grupo multidisciplinario de expertos independientes como Casa Ayotzinapa. Otro es la salida, suspensión y cese de los altos funcionarios que están inmiscuidos en la masacre, no solamente José Luis Chávez, sino las personas que son funcionarios, que incluso ya fueron denunciados desde el 2 de mayo. A todas luces hemos visto los ataques que incluso ellos han hecho por la prensa, por parte de secretarios de Estado y por parte de funcionarios que están en el poder. El cuarto punto, transparentar las investigaciones efectuadas por la Fiscalía de la República y la Fiscalía General del Estado, porque a más de 2 meses los asesinos aún siguen ahí y ellos como víctimas le tienen que pedir permiso para entrar y salir de sus casas. Por lo tanto, no se nos hace justo que ellos tengan que ir otra vez para ser agredidos. El quinto punto, auxiliar y prevenir ataques futuros a las víctimas sobrevivientes. Sexto, permitir el acceso por las vías terrestres, marítimas y aéreas, porque están asediados por la Guardia Nacional y la Policía Estatal, pero también la Guardia Nacional, hay que decirle, la Policía Estatal le tiene que pedir permiso a los asesinos para poder entrar. No se nos hace justo también. Séptimo, investigar a todas las pseudoorganizaciones que protegen a los funcionarios. Lo hemos visto, ¿no? En el caso de Anabel Sánchez López, que incluso nos ha acusado de que las víctimas no lo hayan denunciado, incluso también de Adelfo Regino, secretario, que todos sabemos que es secretario de Estado, que también incluido, y otros altos funcionarios. Porque José Luis Chávez no actúa solo, actúa bajo la protección de instituciones, funcionarios. También las empresas que tienen contratos y que todos lo sabemos, que tienen intereses en la comunidad. 8. Descartar a todos los involucrados que tratan de confundir a la opinión pública y a la Procuración de Justicia. Ya hace 2 meses que la Fiscalía no ha ejecutado las órdenes de aprehensión porque dice que necesita órdenes de arriba. No sabemos de dónde arriba, si del presidente, del gobernador o de algún alto funcionario que esté inmiscuido. 9. Garantizar el auxilio a las víctimas reales de acceso a la alimentación, la salud, la preparación del daño integral, porque todavía siguen siendo víctimas y aquí están. Estas son las verdaderas víctimas y no las que las pseudoorganizaciones andan diciendo. Y 10. Justicia inmediata para los ofendidos y las víctimas. Existen más de 100 ofendidos y 100 víctimas, directas e indirectas, han quedado huérfanos, niños, niñas, ancianos, que ellos no los han podido ver y que aún sigue latente que los puedan ejecutar. Y lo hemos dicho, ya lo hemos denunciado, se encuentran ya las denuncias donde ustedes estuvieron presentes desde el 2 de mayo y no se nos hace justo que porque ellos no representan intereses de poder, porque no son empresarios, porque no son funcionarios, no se les haga justicia y el Estado y los funcionarios omitan y sean negligentes. Solicitó justicia para ellos, como ya reiteradamente lo hemos solicitado. Gracias, compañero. ¿Cuál es su nombre? William Méndez García. Se les va a dar oportunidad para que hagan preguntas a las víctimas, pero sí es importante que conozcan la parte jurídica también. Abogado, por favor.